cuando ustedes tengan la oportunidad, ahora jóvenes que son, de trabajar, porque hay oportunidad de trabajar y puede servir para sus pasajes, para muchas cosas, tengan siempre o se percaten siempre que le pidan algo, ¿no? Porque si no están en una planilla, deben pedirle mínimo un recibo por honorario. Si la pregunta de todos, emitir un recibo por honorario, ¿voy a tener que pagar impuestos? No se paga nada, porque se paga impuestos solamente cuando cobran más de 1.500. Entonces, cuando yo voy a cobrar el mínimo, que ahora es 750 a partir de junio, sencillamente voy a emitir mi recibo y no voy a pagar absolutamente nada. Entonces, siempre y cuando se tenga presente de que cuando hablamos de recibos, sean trabajos esporádicos, ¿no? Sean trabajos por horas, ¿no? Porque una persona que está más de 3 años ya no puede emitir recibos, tiene que estar en una planilla. Ya estaríamos abocándonos a otro tema. Cuando yo emito una factura, al cliente le tengo que cobrar el IGB. Entonces, cuando yo cobro el IGB, terminando el mes, ese IGB que yo le he cobrado a 15 personas con factura, yo tengo que depositarlo a SUNAT. Pero también, cuando la persona no conoce mucho, dice, yo he vendido con facturas, pero también yo compro. Y cuando yo compro con facturas. Y al comprar con facturas, estoy yo pagando el IGB. Entonces, cuando yo quiero utilizar ese IGB contra mi impuesto, que voy a pagarle a SUNAT, necesito que ese documento sea una factura para poder registrarlo en mi registro de compras. O sea, necesito, para efectos de contabilizar en mis registros, comprobantes de pago como la factura que me va a servir a mí como crédito fiscal. Hay personas que me dicen, no, yo me voy al grifo, le echo gasolina al carro, ¿eso me sirve como crédito? Depende, pues, ¿no? Si yo soy transportista, realizo actividades de transporte y carga, el consumo de gasolina, las facturas que yo solicite por consumo de gasolina me servirán, porque yo realizo transporte de carga, necesito el combustible para hacer mi actividad. Entonces tiene que tener relación. Y a lo que íbamos en el tercer punto, sustenta costo o gasto para efecto tributario, SUNAT me lo va a aceptar. Si yo a la SUNAT le digo, he gastado 3.000 y de esos 3.000 las facturas, si de esos 3.000, siguiendo con el ejemplo, no tengo facturas, SUNAT no me las va a aceptar, me las va a reparar. Entonces es importante solicitar un comprobante de pago para efecto de deducir el gasto. Entonces SUNAT suele reparar los gastos diciendo, esto no te lo voy a reconocer. Suele también reparar los gastos cuando los comprobantes no reúnen los requisitos. Por ejemplo, una factura tiene que tener una medida específica. Si yo sencillamente le digo a SUNAT, quiero deducir 3.000 y todas mis facturas son pequeñitas, no tienen las medidas que el reglamento de comprobantes me está solicitando, SUNAT me desconoce el gasto. Entonces, no solamente tengo que ver el comprobante, sino que tenga las dimensiones que el reglamento amerita. El tema es que de todo lo que yo les he podido hablar, les haya podido ser clara con ustedes, con la importancia que es la emisión del comprobante de pago, con el tipo de infracciones que hay, que deben quedar claras y sintetizadas para ustedes. Y con relación a los porcentajes, sencillamente es ubicar la infracción y aplicar la tabla, ¿no? Pero el fondo del tema es este, ¿no? Que busquemos transmitir esto, ¿no? SUNAT, en ese sentido, se solidariza con este tema y otros temas, ¿no? Solo está en que ustedes soliciten, pidan, para que se enriquezcan, ¿no? Porque día a día, así como ustedes, como la persona que se está exponiendo, nos enriquecemos en otros temas, ¿no? Y el tema tributario creo que es importante. Más bien, si tienen consultas, alguna duda, me la pueden decir, ¿no? A ver, fuertes palmas para la señorita.